La mañana de este miércoles, y por indicaciones del gobernador Ney González Sánchez, el secretario general de gobierno, Roberto Mejía Pérez, le tomó la protesta de ley a quien hace unos días fuera candidato a la presidencia municipal de Compostela y exlegislador local, Arturo Piña Ortega, como nuevo director del Instituto Promotor de Vivienda del Estado de Nayarit, anteriormente representado por Patricia Cervantes Rosales. Al hacer uso de la palabra, el nuevo funcionario de gobierno se comprometió a trabajar de tiempo completo durante los 2 meses que restan al gobierno de Ney González Sánchez. El cual lo haremos sin ninguna reserva, lo haremos con toda la honestidad, la transparencia y con toda la lealtad a esta invitación que nos hace el gobernador el día de hoy. Un funcionario de tiempo completo, ¿verdad? Además, Arturo Piña resaltó que como legislador gestionó apoyos de Provinay para la ciudadanía, razón por la cual dijo tiene conocimiento de cómo habrá de trabajar para cerrar a tambor batiente la administración del Ejecutivo del Estado. Tuve mucha gestión en el Provinay y estamos de alguna manera ciertos de cómo se maneja, no desconocemos, estamos no empapados, pero sí estamos pues en conocimiento de cómo proceder para que este instituto cierre de la mejor manera.